Seguimos este recorrido en este centro comercial de Arena. Les quiero explicar un poco de la historia del centro comercial Arena. Esta es la entrada principal. Pero lo que les quería decir que el centro comercial Arena era un edificio original que fue inaugurado en 1900. En 1900 fue una plaza de toros, pero en 1977 dejó de ser la plaza de, de toros y se convirtió en centro comercial La Arena. Bueno, este centro comercial es muy bonito. En la entrada, al fondo, está esta plataforma donde vienen a jugar los niños. Es una plataforma electrónica que los niños caminan y, y cambia de. De, de formas los dibujos de rosas a corazones aviones es, es muy bonito peces es una plataforma muy guapa aquí vienen los niños a divertirse es muy bonito luego seguimos el recorrido y hay tiendas aquí hay muchas tiendas es un centro comercial que hay bastantes bastantes tiendas y bueno eh, al contorno de esta plataforma están las tiendas porque este centro comercial es como, era un estadio, entonces es redondo. Hay que, andar, hay que hacer el recorrido al contorno. Yo me detuve un rato aquí a observar la plataforma y cómo jugaban los niños ahí. Bueno, seguimos el recorrido y aquí están las tiendas. Ustedes pueden ver las tiendas que hay. Yo ya se las voy enfocando y ustedes mirarán las tiendas muy bonitas que hay. Todo este aquí, zona de tiendas. Pueden ver que hay tiendas. Esta es una tienda donde venden solo artículos para móviles, accesorios de móviles. Aquí hay otra tienda que es de ropa de mujer. Creo que es ah, desigual. Es una tienda enorme, muy grande. Y hay ropa ¡guau! bonita, bonita. Y aquí seguimos haciendo el recorrido. Ahí al fondo se mira una tienda que es de hombre. Tiendas de, de varón muy pocas hay, he visto en este centro comercial, pero tiendas de mujeres hay al descoger. De Por lo menos de hombre sí hay está mango de mujer y mango de hombre. Eso sí lo pude ver. Pero ropa de varón, eh, eh, hay, hay menos tiendas de ropa de varón. Bueno, aquí está la tienda Mango, es una tienda grande, muy bonita, pueden ver. está muy los maniquíes, están bien vestiditos y bien guapos. Una tienda muy elegante. Seguimos el recorrido, vamos dando la vuelta a todo el contorno del centro comercial. Aquí hay una tienda que solo es de trajes de baño, tienda solo de trajes de baño, colores, estilos, diseños y para todas las edades, sin complejos. Aquí vamos viendo, siguen sí, las tiendas. O sea, en este centro comercial hay tiendas, más tiendas, más tiendas y tiendas. Madre mía, tiendas al descoger. Aquí están los ascensores. Pero lógicamente nosotros no íbamos por ascensores, íbamos buscando los escalones para ir subiendo. Y aquí estamos en la área de cine. Esta es la área de la taquilla, donde uno compra los tickets para entrar a ver la película. La taquilla. Eh, tengo entendido que hay como 12 salas de cine aquí. Imagínense ustedes, 12 salas de cine inmensas en este centro comercial. Toda esta área es del cine. Miren, aquí están. Cada sala tiene ahí su espacio. Y aquí seguimos viendo tiendas. Miren, tiendas. Esta toma yo la hice de arriba hacia abajo para que miraran cómo se ve para abajo, porque es bastante alto. Es una. Es una arquitectura muy rara, redonda. Pues aquí seguimos y ya subimos arriba. Y esta es la zona de los restaurantes. Esto, los restaurantes están en la última planta. Miren, estos son todos los restaurantes. Y esta es una vista hermosa que se puede detectar de la última planta del centro comercial. Miren qué bonito. Este es un parque donde llevan a, a pasear a los perros. Miren qué bonita. Tiene una vista muy hermosa. Centro Comercial Arena. Está ubicado aquí en Plaza España. Aquí seguimos viendo restaurantes. Ver restaurantes. Puro restaurante. Porque esta, la última planta es la zona solo de restaurantes. Aquí no hay otra cosa, solo restaurante. Está con las vistas que pudimos firmar desde arriba. Muy bonito, centro comercial Arena, aquí en Plaza España. Aquí viene mucho turista. Esta, este, esta plaza tiene mucho turismo. Es como Plaza Cataluña, que son dos plazas que hay bastante turismo. Aquí hay, vienen de todos los países, todas las culturas. Eh, hay una vista muy hermosa y sí, es muy bonito aquí. Mirar, esta es zona de restaurante. Miren, aquí ya... Vamos a ir terminando el recorrido. Ya vamos dando la vuelta entera y bueno, miren, este son restaurantes, como podrán ver, son en la planta de arriba puro restaurante. No hay otra cosa más, solo restaurantes. Mirar qué guapo. Ahí está el menú. Bueno, de precios ni les digo nada porque aquí los precios son muy importantes porque es zona turística y ustedes saben que donde es zona turística, pues los precios son muy importantes. Eso lo dejamos para otra ocasión. Bueno, como comprenderán que donde es zona turística, pues los precios se disparan. Y aquí es una zona, es una zona turística, por lo tanto todo es caro.